Hola queridos amigos, ¿qué tal? Estamos acá en 30.000 veces literatura, Los Quijotes de la Cultura, en la Feria del Libro de Campana, y Patricia, está Patricia Zúñer, con otra Quijote de la Cultura, en este caso chilena, ¿sí? Sí, acá tenemos una compatriota chilena, que nos sigue muy compatriota, y a los argentinos, sí. Y a Yanni, Moise Vivanco, sí. Francis Ramos, y... Hay varios ahí que nos siguen, la van a ver en diferido. Ahí está. Bueno, acá tenemos a Vicky Gajardo, ¿no? Ahí está. Está presentando sus dos libros que ya fueron presentados, ¿sí? Tardes de lluvia en París y otros cuentos y latidos de poetisa. De poetisa. Me encanta el título. Sí. Sí, sí. ¿De qué se trata? Bueno, este es, ¿no es cierto?, un poemario. Ajá. Bárbaro. Acá hay una serie de poemas escritos en mi adolescencia, uh-huh, que mamá los guardó durante más de 30 años. Mira. Qué lindo, Vicky. Y en 2019, en un viaje a Chile, me dijo: Vicky, te entrego los poemas, porque, bueno, ella es una persona muy mayor, 90 años, y me dijo: guardalos o publicarlos. Qué lindo, qué lindo. Y logro publicarlos ahora durante la pandemia, uh-huh, ¿sí? Hice una recopilación. Otros nuevos también. ¿Vos sabías que lo tenía guardado tu mamá? Sí, pero no pensé tanto tiempo. Pero una sorpresa. Me he dedicado a viajar, entonces vuelvo a casa generalmente en los veranos. Y la verdad que ella lo guardó. Mira. Un tesoro. Mira qué lindo, qué lindo. Ahí estamos, sí, claro que sí. Los versos de latidos de poetisa, ¿sí? Bueno, le recordamos a todos. También dedicados, uh-huh, al tango. Me gusta muchísimo Carlos Gardel. Mira qué lindo. Visité su tumba, todos. Bueno, son muy bonitos. Lo que vos quieras, lo que vos quieras, Vicky. A ver. Ahí estamos. Estamos con Vicky. Carlitos. Ahí está, Carlitos. Vamos a leer uno de Carlitos dedicado a los argentinos. Ahí va. A la gente que le gusta el tango. Tango. Argentina o fuera de acá está. Sí, aunque sí. No, encima Gardel nos trae la memoria de Legarde, que era la sobrina nieta de Carlos Gardel, que era matancera. Sí. Mirá, no sabía. De nuestros pagos. Sí. Yo pensé que terminaba con él. Bueno, ya falleció, Sirene, pero... Es sobrina nieta era. Sobrina nieta, y bueno, nos contó la historia, hasta el mundo del Forte B, con toda... Ella fue la oveja negra de la familia de Gardel, contando toda la verdad. Gracias a los que se están enganchando. Donde vivió con su madre. Claro. Bueno, Vicky Gajardo va a leer un poema de su autoría, dedicado a Carlitos Gardel. Y a los argentinos que les gusta el tango. Muy bien. Carlitos, camino a las calles de tu Buenos Aires, querido, con mis sentidos alertas para escuchar un tango. Sin querer queriendo, sé que me he convertido en una mina cayente que sueña el pasado. Y allí estás, a la vuelta de la esquina con tu eterna sonrisa, mateando de apuro en el barrio del Abasto, en yunta brava con los amigos de siempre, hablando pavadas que la mente improvisa. Y así cantas, con voz de pájaro y figura leonina, el funge ladeado de ala ancha, las guitarras que siempre acompañan mientras las notas danzan y danzan. Te fuiste temprano a recorrer los cielos porque los teatros te quedaban chicos para pasear tu arte que se paría Augusto en arrabales de sueño y tangos exquisitos. Qué lindo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, algo de la poesía. A ver, tengo... Por ejemplo, eran muy recordadas en Ciudad Las Frutillas. Me daba mucho Las Frutillas, bueno, le hice mi hermano. Uh-huh. Las Frutillas. Qué linda. Inmaculada dulzura, diamante de fuego, crecida salvaje, pulposa carne, deleitas paladares, iluminas postres, joya sensual, ilusión deseada, fresca ración, roja pasión, verde traje, rastrera vida, búsqueda infantil, hallada feliz, quedan recuerdos, sucedió en Penco. Qué lindo. Penco es mi ciudad donde yo nací. Qué lindo. La ciudad de los terremotos de Chile. Mira vos. Sí.
Bueno, a Luz Parra también. Sí, está en Chile. Sí, Luz Elena Parra también, que está, Parra, sí. Que tiene su... bueno, estamos con Vicky Gajardo, la verdad, es un gustazo, pero antes de despedirnos... vos sos campanense acá por adopción, ¿no? Hace 11 años. ¿Qué te parece tu visión, ¿no? Desde tu lugar? ¿Qué te parece esta la idea de lanzar una feria del libro acá en Campana? ¿Una reflexión? ¿Qué te parece? Histórico, totalmente histórico, ¿no? Histórico porque, bueno, nos ha llevado a presentar nuestros trabajos, claro, acá en Campana por primera vez. Primera, claro. La idea es realmente fantástica que una ciudad como Campana, claro, tenga su feria del libro. Sí, lo mismo, sí, debería suceder, ¿no es cierto?, con todas, con las todas ciudades, las ciudades. Porque es cultura, claro, totalmente, ¿sí? Y la cultura es muy importante para las personas. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas. Sin cultura no hay futuro, ¿no? Y no, sí, no hay futuro, claro. Y, bueno, nos lleva a leer. Bueno, esta entonces la primera de muchas. Lo dijo ayer la secretaria de Cultura en su discurso, Elisa Abella, y bueno, y el compromiso seguramente va a ser mejor, más días, bueno, todo, todo. La, igual está muy linda. Sí. Bueno, muchas, bueno, gracias, Vicky. Un saludo muchas. Entonces a mis compatriotas y a todos los argentinos que nos van a ver está. Y difundir la cultura. Bueno, sí, bárbaro. Muchas gracias, Vicky. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, Vicky... va, y, pero nosotros seguimos, está en la transmisión en vivo. Gracias, Vicky. Sigan adelante, no, no. La verdad, lindo trabajo, hermoso. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Bárbaro. Bueno, estamos acá, Los Quijotes de la Cultura. ¿En dónde, Patricia? Muy bien, cerca tuyo. Queremos agradecer a la Dirección de Cultura, a Hernán, a Casanova. Sí, estar, bueno, facilita algunas cosas, pero bueno, ahora... Sí, de pura cepa, me parece, sí, 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 un grande de la literatura, sí, vení, Aníbal, acá está, qué lindo, ¿cómo vas? Bien, contento, sí, sí, porque cuando nos encontramos con dos eventos estos, así como esto, claro, felicidad y... Claro, claro. Y aparte, dije que uno también se pone contento de ver al otro. Sí, obviamente. O sea, sí, nosotros no nos vemos contigo desde hace 3 años. Sí, sí. 3 años, claro, en el tercer encuentro. De Beatriz Valero, claro, sí, sí. Y ahí lo conocimos, Aníbal, y bueno, y volverse a ver con él y con otros escritores es emocionante, porque estamos en una pandemia, o sea, sí, uno no sabe... Sí, sí. Lo que le pasa al otro, con esto de la pandemia. Bueno, claro. Como digo siempre, celebrar la vida que estamos vivos. Claro. Después de esta. Claro, no, claro. Todavía estamos. Está en esta. Bueno, estamos con un grande de la literatura campanense, un buen exponente, muy significativo acá de la historia. La historia de muchos libros editados. Sí, la verdad que esto... Cautivo del Río. Cautivo del Río, porque realmente me siento así, nací a la orilla del río. Qué lindo. Entonces es como que lo llevo en la sangre. Claro. Y feliz. Claro. Sobre... Es este verdadero, ¿no? Este es el verdadero libro. No, me refiero a que lo que escribiste es lo que pasó. Sí, sí, sí. Esto es mi vida. A partir de los 5 años de edad hasta los 60 años. Claro, bien, bien campanense. Y está poemado también. O sea, voy hablando de mi vida y voy hablando, y a través de lo que voy hablando va una poesía. A ver, acorde, permitime, sí, acorde, ver, digamos, cita, para leer. ¿Cómo es? Mirá, está con... Sí. Hay una que... Acá, mira, está dibujado también. Sí, 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 está. Ahora lo voy a mostrar. Por el permiso, sí, ¿eh? Cuarto sin luz, dice el escritor Aníbal Fernández. Solos, nuevamente solos, angustia y silencio, ecos de voces, risas, llantos, guardados en nuestras almas que buscan habitar de nuevo como entonces, un cuarto ya sin luz, en un espacio, en su espacio vacío. Qué lindo. Sí, eso surgió a través de que mis nietos vivían conmigo, y después se fueron por asunto de comodidad, digamos, vi un poco más holgado, claro, se fueron a alquilar. Claro, yo miraba, yo me levantaba a la mañana y que tengo justo el estudio frente a la pieza donde yo estaba. Y levantaba la persiana, digamos, y veía ese cuarto sin luz ahí, era
Claro, como que había esa ausencia, ¿no? Hasta acostumbrarse nuevamente a estar claro. solo. Esas ausencias, esos silencios que hablan y mucho, sí, ¿no? Sí. Claro. Mirá, Ricardo, claro que mirá, sí. A ver. Miren, a ver si podemos, ahí acá vamos a mostrar. A la mamá de ahí Aníbal, está, a doña María Elena. Sí, ahí está, déjame leer un poquito. A ver, sí, sí. A la memoria de María Elena. Leona del Monte, sí, María Elena Godoy, madre de Aníbal, Leona del Monte. Ayer besé su frente tibia y envejecida, en sus manos rugosas aún guardaba el calor de esos lejanos días, cuando me acariciaban con ternura en la niñez perdida. Alzo la mirada lentamente en el preciso instante que cómplice la luna le alcanzó una sonrisa. Y pude ver en sus tenues pupilas huellas de un tiempo cruel que no perdona y que se va deprisa. ¿Qué voy a hacer cuando no esté? ¿Cómo serán mis días? ¿Y a quién le contaré mis fracasos, mis glorias, mis penas y alegrías? ¿Habré perdido el sol? No tengo dudas. Se quedará sin luz el alma mía, novia del río, leona de los montes, madre heroína, porque habité en tu vientre, te venero, y en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hermoso, la verdad, vive tu mami, ha fallecido, bueno, así que un beso a doña María Elena Godoy, un besito al cielo. Me dio de 95 años. Ah, longeva, doña María Elena, mira qué lindo. 94. 94, mira, ahí justito. Parece una pasa de uva. Claro. Bueno, seguimos entonces. Estos son simplemente premios, digamos, de que yo he ganado con poesía, entonces se armó las antologías. Claro, claro. Bueno, esta es de la Sade Mercedes. Ajá. Ah, qué lindo, ahí está el Crisolo Casal, ¿cómo es? Citángulo Casal. Escritores y poetas argentinos en Mercedes, Buenos Aires. Sí, también. Claro, de la Sade. Y bueno, de poeta, que es una antología de alma mensajera, digamos. Ahí estamos. Claro, o sea, tuviste participación. Sí, sí. Claro, y ganaste premios y bueno. Valen. Claro que sí. Hay creo que 5 más, pero... Sí, sí. Para mostrar. Muy bien, sí, sí. Y bueno, ¿tenés algún proyecto de escritura en mente? ¿Algún proyecto? Quisiera hacer una novela. Ah, mira, la narrativa, bien. Sí, bien, sí. Sí, me gusta mucho la narrativa también. Y estoy apuntando a ese lado. Pero es un... Claro, ¿estaría ambientada acá a nivel local, Campana? Sí, sí, sí. Claro, vos no sos un hombre nacido acá en la Campana, ¿no? En Campana, campanense pura cepa. Sí, sí, sí. Claro. Sí, el viernes. Sí, la verdad que es una paz. Y bueno, de ahí de la costanera, la foto del libro cautivo del río es realmente donde yo viví. Ah, mira. Estos arbolitos, todos los que me decían al lugar donde yo ahora vivía. Ya mira. No estás ahí. No. No hay nada tampoco de lo que había. Claro. El ranchito, la casita que tenía. Claro. El río fue comiendo todo, digamos. Claro. Entonces ya. Como 40 o 50 metros de claro, costa. Claro, claro. Entonces no hay nada más que lo recuerdo. Está hermoso la costanera, la verdad. La verdad que sí. Bueno, proyecto de novela entonces. ¿Y de qué se trataría? ¿Tenés idea? Sí. Ahí estamos, claro. Pero, estaría ambientada en Campana, sí, bueno, sí, está muy buena como idea, sí, se puede hacer recurrir a la novela histórica, datos históricos, que lo tiene mucho, sí. Sí, bueno. Aníbal, la pregunta de Rigol, la verdad que está todo muy lindo, sí, con muchas cosas para corregir, seguramente para ampliar esta primera feria del libro acá en Campana, para vos que sos vecino de Campana. Para mí fue escritor. Una grandísima sorpresa y una alegría enorme, porque hace falta. Claro. Y gracias a Dios tenemos un director de cultura, digamos. Sí, sí. Hernán Casanova, sí. Sí, claro. Cuando él subió a ese puesto, digamos, yo me sentí más que feliz. Claro. Que venía, se venía algo.
Claro, claro, claro. Es muy importante saber, porque te preguntamos, vos sos un campanense, digamos, vos sos un vecino de la de Campana, más allá de bueno, ser un escritor, que donde vayas vas representando obviamente acá a tu terruño, a Campana, pero que vos lo digas está bueno, porque bueno, es la mirada del vecino, y bueno, en general, obviamente, nosotros estamos felices, y por eso lo venimos a documentar, porque esta es la primera, es histórica. Fue una gran alegría cuando yo me enteré que se venía. Claro. Claro, bueno. Yo conozco de cuando venía la encuentra. Entonces quedaba todo documentado ahí. Claro, claro. El mundo del Forte B. Sí, es más, Cautivo del Río está quien quiere ver la presentación en el tercer encuentro internacional de escritores, Ciudad de Campana, el mundo del Forte B, está ahí Aníbal Bucan, Aníbal Fernández. Y bueno, ahí está la presentación de Cautivo del Río, ahí hablas bien. Te iba a preguntar la pregunta del millón de 30.000. ¿Cuándo empezó a escribir Aníbal Fernández? Desde muy chico, Lo que pasa es que encajonaba. Claro. Nada, allá en la isla no teníamos, no existía nada. Claro, yo claro. Siempre digo que tuve el gran privilegio de hasta conocer el candil. Claro. Después claro. Era la lamparita que usé. Después, al tiempo, ya un sol de noche, ya era correr. Claro. Y yo escribía a la luz de la lámpara. La ¿Eso lo fuiste incorporando acá? Alguna cosa sí, otra no. Así. Sí. Y me gustaba, por ejemplo, en la escuela. A la escuela, pasaba la lancha, me gustaba, ¿no? Claro. Y siempre me prendía ya en las fiestas patria. Claro. Escribir algo, o decir algún poema. Ahí estaba, Aníbal Fernández estaba ahí ya, claro. Claro, lo tenías en el bolsillo. Pude vencer ese miedo de mostrar, ya, de grande. ¿No? Claro. Sí, a todos más o menos nos pasó, Aníbal, porque yo me reconozco un poquito lo que vos decís también, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, era un talento que estaba ahí. Claro, claro. Si el libro era este libro, Cautivo del Río, fue una necesidad espiritual mía. Claro. Yo pasé tantas cosas hermosas, no hermosas también, pero que todas sirvieron, y yo quería documentar eso, contarle a la gente lo que es la vida de un librero. Claro, claro. Sí. Pregunto una cosa, yo puedo llegar a hablarlo con Hernán. ¿Tu libro está en la biblioteca municipal? Sí. Ah, bueno, bárbaro, como para que no se pierda, porque bueno, forma parte de la literatura del movimiento literario y cultural campanense acá, que bueno, es muy importante y significativo. A nosotros nos sorprende, por ejemplo, Aníbal, tantos escritores que tiene la ciudad de Campana. Ayer de Campana Amanecer, que es el grupo Amanecer Literario, que es el grupo que estás participando vos, integrás, había una linda avanzada de... Claro. Eran siete, me parece, siete, ocho, vi en el stand. Siete, ocho. Sí, antes ahí estaba. Bueno, ¿algún poema más quiere leer? No sé, algo de los premiados, ¿te parece? Acá tengo uno. A ver. Que si me, ¿sí? ¿Me das un segundo? Sí, sí. Me gustaría, porque habla de el río. Claro, bárbaro, no, perfecto. Que también en SAD está aquí un tercer primer premio. Bueno, claro. Ya que eran tres primeros premios. Claro. Por eso es un tercer primer premio. Premio, vale. Con el pescador, casualmente. Pesca. Yo lo he hecho también a ese trabajo. Y dice así: quisiera botar las penas de su alforja de pesares, por eso cuelga un silbido en los suspiros del aire, pero se vuelve lamento que va llevando la tarde. Y recorre el espinel, sueño, bichero y paisaje, se siente dueño del río porque lo lleva en la sangre, y el horizonte es de cobre muriendo tras de los sauces. La noche le ha de alcanzar seis cuerdas para que cante. Abrazado a su guitarra, se harán décimas sus males, y en el nuevo amanecer será pregón de las calles. Pescador, Dios te bendiga. Yo fui uno más de esos lares. Enfrentándolo al pampero me abrí paso entre juncales. Yo también colgué un silbido en los suspiros del aire. Y hoy te quise homenajear. Obrero digno del cauce, para que nadie te olvide, andador de soledades, y en señal de reverencia,
digan que sos un baluarte. Qué lindo, amigo. Muy bueno. Hermoso. Muy bien, su poema Pescador. Gracias, bueno. Aníbal, y bueno, nos alegramos que te hayas puesto contento que vinimos. Sí, sí, sí. No, sí. Dios quiera sí, que, sí. Que sigamos... Ahí inclusive lo conocían, digamos, el grupo nuevo de acá de Sade, no lo conocían mucho. No, claro. Entonces decían, ¿cómo serán ellos? ¿Qué será esto? Claro, porque no, nosotros, más allá de la parte de memoria, que siempre estuvimos recibiendo un homenaje a los detenidos desaparecidos, bueno, en Matanza tenemos muchos docentes desaparecidos y autores. Nosotros nos dedicamos al documentalismo cultural, más que nada literario. Tenemos casi 2.000 autores de todo el mundo ahora, como decir, toda Latinoamérica. Hay infinidad de autores leyendo y contando sus obras, así como contaste vos, Aníbal. La verdad que es muy lindo. Somos miembros de Sade. De Sade, sí. Un abrazo a nuestra presidenta, a nuestros colegas de Sade también. Y a los autores mataceros también. Bueno, nos está mirando. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. Vamos a cerrar este vivo y ya nos enganchamos los próximos. Claro. Sí, sí. Bueno, Patri.